Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, en este video quisiera hablar un poco del reglamento de propaganda y campaña electoral que ha sacado el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones 2021. Bueno, antes, ¿no? Les he querido mostrar en unos cuantos videos sacados, extraídos de TikTok principalmente, cómo están utilizando los candidatos para ganar el voto millennial, el voto de la gente joven principalmente, en estas elecciones. No han podido ver principalmente bailes y pues los memes o los hashtags o lo viral que es en TikTok. Para mí no es la mejor forma de generar o de ganar votos, pero bueno, si la gente joven va a votar por cuál va a ir a mejor o por cuál hace mejor el ridículo, bueno, es decisión de ellos también, ¿no? Eso es algo que no se puede discutir. Ahora bien, en este video no voy a hablar obviamente de cómo es que un candidato tendría que hacer el uso de redes sociales para ganar votos. Eso tal vez lo podríamos dejar para otro video. Pero en sí, revisando todo el material que se ha estado publicando en redes sociales, no me parece muy bueno lo que están haciendo los diferentes candidatos, ¿no? Bueno, pasando a otro, les comento que el Tribunal Supremo Electoral desde la anterior elección, bueno, en realidad desde la del 2019, se ha empezado a tomar un poco más en serio lo que es la propaganda en redes sociales. Es así que en el reglamento para las elecciones 2020 ya los partidos políticos tenían que inscribir o tenían que hacer conocer al TC pues cuáles eran las redes sociales oficiales de candidatos y de partidos. Esto, por información que yo manejo, pues he visto que el que mejor lo ha hecho o el que ha sido más serio en este tema ha sido Comunidad Ciudadana, siendo los otros partidos pues muy reticentes o incluso entregando información falsa al Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, para estas elecciones estaba revisando un poco los diferentes tests de los departamentos y me he encontrado que, por ejemplo, acá está desde Cochabamba, por ejemplo, que ha publicado una lista con las redes oficiales. Lo mismo ha hecho Potosí, lo mismo ha hecho Santa Cruz, Beni, esta es de Pando y esta es de Chuquisaca, que son los departamentos, 6 departamentos que yo he visto que han publicado las redes oficiales, tanto de candidatos como de partidos políticos, ¿no? Lo cual está bastante bien. Vamos a revisar en un momento cómo están esas cuentas. Pero pues me parece que es un paso adelante más a la regulación de todo esto, ¿no? Pero ¿qué dice este reglamento sobre las redes sociales? Entonces vamos a buscar la palabra redes sociales con control F en este reglamento, que se los voy a dejar el link acá en la descripción, que aparece acá, la primera vez mencionada redes sociales, ¿no? En propaganda y campaña electoral, que dice campaña electoral es el conjunto de acciones individuales, difusión de mensajes mediante redes sociales digitales siempre y cuando no sean publicidad pagada. Ahora, propaganda electoral pagada, ahí también se mencionan redes sociales digitales donde se difunde publicidad pagada, ¿no? Yo supongo que está hablando obviamente de YouTube y de Facebook. ¿Dónde más se menciona redes sociales? Ahí en propaganda gubernamental es todo mensaje difundido por los órganos ejecutivos y órganos, o sea, publicidad del gobierno, espacios públicos, medios digitales con dominio propio y redes sociales digitales. Ahí también la mencionan. Registro de cuentas en redes sociales digitales. Esto está en el capítulo 3, que indica, ¿no?, las organizaciones políticas en el artículo 12, alianzas y las candidaturas que participen en elecciones deben registrar sus cuentas de redes sociales digitales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno, considero que a YouTube no la consideran red social, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Bueno, son estas 4 redes sociales las cuales se tendrían que registrar en el Tribunal Electoral, que realizó su registro como organización política y alianza y efectuó su inscripción como candidato, como candidata o candidato.
Las cuentas registradas por las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas serán consideradas oficiales por los tribunales electorales para el monitoreo de propaganda electoral. Las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas que no tengan cuentas en redes sociales digitales deberán comunicar esta situación al tribunal electoral respectivo. El registro de las cuentas en redes sociales de las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas o la comunicación de no tener cuentas en redes sociales digitales se efectuará a través del formulario digital que estará habilitado en el portal del órgano electoral plurinacional. Luego hay un tema de responsabilidad, plazo y registro de publicación. Me he pasado. Aquí estamos. Y eso, ¿no? Es decir, se tiene que registrar. Vamos a ver dónde más menciona. Bueno, eso ya lo hemos leído. Eso también. Acá, ¿no? Lo menciona en el 3 de régimen de propaganda electoral pagada, donde dice: tratándose de la difusión de actos públicos de proclamación de candidaturas y cierres de campaña por medios y redes, por medios digitales y redes sociales digitales, no existe limitación de tiempo. En el caso de redes sociales digitales, será un monitoreo aleatorio de las cuentas de las organizaciones políticas, alianzas y candidaturas, verificando solamente el periodo de su difusión y contenido en el marco de los artículos 116 y 119 de la ley 026 y los artículos 17 y 21 del presente reglamento. El CIFDE, entonces, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, ejecutará el monitoreo de la propaganda electoral de acuerdo a los siguientes criterios. CIFDE Nacional realizará el monitoreo de los medios de comunicación tradicionales con cobertura nacional, los medios digitales con dominio propio, las cuentas de redes sociales digitales de organizaciones políticas y alianzas de alcance nacional. Y el último que menciona es esto, ¿no? Está interesante, es decir, hay un monitoreo de las redes sociales y estos obviamente se tienen que adherir a todo lo que diga este reglamento de comunicación. Así es que veremos si hay sanciones para los partidos que infrinjan, ¿no? A ver, vamos a... Bien, ahora vamos a revisar algunas de las listas que han sido publicadas por los diferentes TEDs, ¿no? Esta es la lista de cuentas registradas en redes sociales, es del departamento de Cochabamba, y aquí tenemos a los candidatos del MAS. Por ejemplo, Humberto Sánchez Sánchez es el candidato a gobernador por Cochabamba, tiene cuenta en Facebook, tiene cuenta en Twitter, tiene cuenta en Instagram y tiene cuenta en TikTok. Les he dado clic y pues bueno, esta es su cuenta en Twitter. Supongo que recién la ha abierto este mes. Apenas tiene 63 seguidores. En TikTok apenas tiene 257 seguidores apenas tiene en TikTok. Y en Instagram pues nadie lo sigue, ¿no? No tiene 41 seguidores. En Facebook ya no lo vamos a revisar porque evidentemente ahí debe estar más trabajada la campaña, ¿no? Pero se nota que lo ha hecho más o menos porque tendría que estar. Como podemos ver, casi todos los candidatos tienen principalmente Facebook. Algunos tienen Twitter, algunos Instagram y TikTok. Nelson Cox, por ejemplo, a ver, veremos el candidato a la alcaldía de Cochabamba. Cox oficial en Twitter. A apenas 92 seguidores. Tiene también Instagram. Esto lo vamos a poner acá. Es oficial. Uy, 12 seguidos. Tiene también cuenta en TikTok, pero es así, Nelson Cox, así que lo tenemos que buscar, supongo que es esto, Cox oficial. Bueno, tampoco tiene mucho, ¿no? Y bueno, ustedes ya, los que quieran revisar, pueden utilizar. Recuerdo nuevamente, estos son las cuentas oficiales, y son muchas la verdad. Interesante trabajo del TED de Cochabamba. Vamos a otro TED, revisaremos el TED de ADN, este es de Potosí, de las cuentas de Potosí. De ADN apenas son estos,
comunidad ciudadana en Potosí, al parecer, ¿cuál es el que más tiene? Este es MOP. El MOP casi tiene el lleno. Bueno, casi todos tienen Facebook, Twitter no tanto. Bueno, Twitter, Instagram, TikTok. Movimiento Cívico Popular, Pueblo Unido, Movimiento Tercer Sistema, Partido Apambol. ¿Dónde está el MAS? Hasta del MAS, ¿no? Johnny Oscar Mamani Gutiérrez, que es el gobernador, solamente tiene Facebook. Todos tienen Facebook, no tienen tu cuenta en Twitter ni. Bueno, de Potosí, esta sería entonces la lista. Vamos a la lista de Santa Cruz. En Santa Cruz, debe estar más interesante la situación. Vamos con Comunidad Ciudadana. José Gary Áñez, por ejemplo, tiene su Facebook, tiene su Twitter, tiene su Instagram, tiene su TikTok. Lo interesante de acá es que le han puesto ya la dirección entera, ¿no? Es decir, ya podemos ver. Se debería poder ir yendo directamente haciéndole clic o copiando toda la dirección. El TikTok de José Gary Áñez. Tiene 4309 seguidores. Ahí lo vemos con la tamborita. También tiene Instagram, Twitter. No, vamos a copiar nada más esto. Interesante, tiene 8.399 seguidores. A ver, de Santa Cruz vamos a buscar a los candidatos de Creemos, obviamente de Luis Fernando Camacho, que tiene TikTok, Instagram, Twitter. Luego, Demócratas, Movimiento Demócratas, de Aroli Aguilera también. Aroli Aguilera no tiene TikTok, o no ha registrado TikTok, ¿no? O sea, puede que tenga, pero no lo ha registrado para el Tribunal Supremo Electoral. Del Movimiento al Socialismo, vamos a buscar Nueva Esperanza. Oye, son hartos candidatos. Unidos por la Democracia. ¿Dónde está el Movimiento al Socialismo? Movimiento al Socialismo no entregó cuentas. Yo veo que Adriana Salvatierra, Pedro García, Mario Cronenbol tienen cuentas oficiales, ¿no? Yo creo que deberían haber entregado sus cuentas, pero no están registradas en el Tribunal Supremo Electoral. Interesante esto que estamos viendo. Vamos al tema del Beni. En el Beni igual, lastimosamente, pues son poquitas los que tienen redes sociales, apenas el Movimiento Tercer Sistema, José Alejandro Unzueta, ¿no? Que solamente tiene Instagram, Unzueta Gobernador y Facebook. O sea, Facebook casi tiene la mayoría. Lo que estoy viendo es que están haciendo tanto TikTok como Instagram. Y Twitter creo que es la red social menos utilizada. Eso sería del Beni. Todos estos links se los voy a dejar acá abajo para que ustedes pues lo revisen, ¿no? Pando somos todos, de Pando. De Pando igual, si se fijan, Facebook casi todos. Twitter, Instagram más bien vacío. Y este sería de Chuquisaca, que también es similar a los demás, ¿no? Es decir, en Santa Cruz nomás creo que está más poblado lo que es TikTok e Instagram. Pues bueno, eso ya se los dejo para el que lo quiere revisar, hacer algún estudio, ver qué están haciendo los candidatos en redes sociales. Obviamente, repito nuevamente, seguramente muchos candidatos no han registrado sus redes sociales, como es el caso del MAS en Santa Cruz. Y bueno, veremos si el Tribunal Supremo Electoral o el TED de Santa Cruz pues los toma como oficiales y los empieza a monitorear, o solamente va a monitorear todas estas que están registradas, ¿no? Yo creo, opinión personal, que el TED debería entrar a cada uno de estos links, verificar si son o no son oficiales, y también debería monitorear
otras páginas que están haciendo propaganda. Y ahí comento, no, lo del MAS en Santa Cruz es evidente que se mueve bastante en redes sociales, y el hecho de que no haya entregado listas pues es bastante sospechoso, y es algo que yo creo que tendría que ver el TED de Santa Cruz, ¿no? Pues bueno, para eso era este video. Repito nuevamente, cómo lo están manejando las redes sociales, los partidos y candidatos, no me parece a mí, pero seguramente sus jefes de campaña creen que de esa forma van a conquistar el voto de cada uno de ustedes. Hasta luego.